Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a realizar la prueba de batería de el Huawei P Smart. Lo vamos a comparar con el Huawei Mate 10. Vamos a ver qué tal funciona este gama media. Vamos a realizar una reproducción de video de 10 minutos y regresaremos a ver cuánto tiene de batería. Ambos dispositivos tienen el brillo al máximo y la batería al 100%. Ahí lo podrán ver y vamos a comenzar. Amigos, después de estos 10 minutos vamos a ver cómo están las baterías. Y del lado izquierdo, el Huawei Mate 10 tiene un 100%, y del lado derecho el Huawei P Smart tiene una diferencia de 99%. Vamos a dejar esto más tiempo y vamos a esperar otros 10 minutos a ver cómo avanza, y posteriormente pasaremos a otros 10 minutos con benchmarks. Bueno, ya que terminamos esto, pasamos a AnTuTu y vamos a comenzar la prueba ahora. Con esto podremos ver qué tan eficientes son los procesadores, obviamente gama alta contra gama media, y también posteriormente veremos pues los dispositivos en una prueba de carga, ¿no? Entonces veremos qué tal se desenvuelven ambos equipos y las respectivas puntuaciones que tendrán ambos. Una vez que terminan los dos dispositivos, veremos la batería. En el Huawei P Smart tenemos una batería del 92% media, mientras que en el Huawei Mate 10 podemos ver que bajó mucho más, hasta un 87%. Entonces estamos viendo aquí una discrepancia, pero como vemos, el Huawei P Smart lo hace bastante bien. Ahora vamos a la aplicación de Geekbench y vamos a ver qué tal se desenvuelve el dispositivo
de gama media. Una vez que terminó la prueba, veremos que la batería del Huawei P Smart ahora está en 89% y la batería del Mate 10 en 84%. Como vemos, los dos dispositivos funcionan bien, como vemos es mucho más potente el Huawei Mate 10, el doble de hecho, pero tiene mejor autonomía o mejor manejo de la autonomía el Huawei P Smart, ambos con Android 8.0. Vamos ahora a pasar a la prueba de carga para ver qué tan rápido carga el Huawei P Smart. También lo compararemos con el Huawei Mate 10, obviamente cada uno con su respectivo cargador. Y bueno amigos, para terminar este video grabaremos un video de 15 minutos más, en el cual los dispositivos serán cargados por sus respectivos cargadores, carga rápida contra la carga pues normal, común y corriente de 1 amperio del P Smart, y vamos a ver qué tal queda el P Smart frente al rey de la carga rápida. Vamos a comenzar. Bueno amigos, después de 15 minutos podremos ver que el dispositivo Huawei P Smart y el Mate 10 pues cargaron una cantidad bastante similar. El Mate 10 cargó 11% más y esto da un resultado de 440 mAh cargados en lo que serían en 15 minutos, ¿no? Y el P Smart cargó de el 84 al 94%, siendo esto un 10% de su batería, que serían 300 mAh. Con lo cual podemos llegar a la conclusión que a pesar de que el Huawei P Smart no tiene carga rápida, carga muy bien su batería. Estamos hablando también de 1000 mAh de diferencia, pero aún así, a pesar de eso, en el tiempo en el cual se realizó la carga no hubo tanta diferencia como podríamos creer que habría. Por lo cual vemos que el P Smart es un muy buen dispositivo. Habremos que probarlo después, hacer la prueba de rendimiento y la review completa para terminar de ver el funcionamiento de este gran dispositivo. Y bueno, con esto vamos a terminar el video. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos a la próxima.